Esto es importante aclararlo. Y en el caso, por ejemplo, digo que puede pasar, ¿no? Que algún inquilino te diga, mira, yo no puedo pagar el alquiler directamente. No es que no puedo pagar el aumento, no puedo pagar el alquiler. ¿Hay alguna forma de solucionar eso o directamente se maneja como si no hubiese pandemia? No, vuelvo sobre lo mismo. Es un acuerdo entre partes. Acá hay un contrato. Es un acuerdo entre partes. Las partes estaban de acuerdo al momento de firmar el contrato, por eso lo firman, son personas que saben lo que están firmando, entonces al haber un acuerdo hay que cumplirlo. No se cumplirá, o sea, no se cumplirá, se prorrogará al 30 de septiembre, pero a partir de ahí tenemos que volver a lo que decía el contrato, a cumplir esos montos, ¿no? También te quiero hacer una aclaración. Tenemos que tener en cuenta no solamente el pago, sino la prórroga de contrato. También podemos hablar de que puede haber una prórroga de contrato. Si el contrato vence, no vamos a ponerle el fines de marzo, vamos a ponerle fines de mayo por dar un periodo intermedio. Bueno, vence el fines de mayo, nosotros podemos, con el aval de las partes, decirle que bueno, prorrogamos en la finalización del contrato al día 30 de septiembre. También eso lo podemos hacer, porque en este momento, como ustedes sabrán, tampoco están funcionando las escribanías, entonces no se pueden certificar contratos, no se pueden hacer mudanzas, bueno, todo un tema engorroso, ¿no? Por eso también. Bueno, esto también es importante porque tal vez hay gente que se le vence, no sé, en estos días o en estos meses el contrato de alquiler y que, bueno, uno entra como en desesperación sabiendo que todas las otras entidades no funcionan. Y bueno, también es importante aclarar que, bueno, tienen un lapso de tiempo más largo para continuar en su vivienda. Ahora, con respecto a Salto, a nuestra ciudad, ¿cómo están los alquileres? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa en este caso también con los aumentos? ¿Qué respuesta han obtenido ustedes? Bueno, que obviamente conocen bien del rubro. Lo que es locales comerciales, los que han podido hacer delivery y todo ese tema, han pagado los alquileres. Los que tienen que atender al público, lamentablemente, que no han podido abrir sus puertas, como ser salones de fiesta y todas esas cosas, lamentablemente, no, o lo han dejado o buscan otra cosa, porque lamentablemente no lo pueden pagar porque no pueden trabajar. Y después las personas que alquilan por ahí, que trabajan en una empresa donde siguen trabajando, lo siguen pagando normalmente, pero el que trabaja por ahí más al día, que por ahí, no sé, por decirte algo, plomero, electricista, que estuvieron mucho tiempo parado, se les ha complicado, pero bueno, hay que tratar de llegar siempre a un acuerdo entre ambas partes. Sí, se vio complicado bastante con este tema. Bueno, eso es importante, ¿no? Digo también, llegar a un acuerdo, que bueno, son gente adulta, se supone que pueden solucionar los problemas de una manera amistosa. Ahora, también, ¿ustedes han sufrido algunas bajas, por ejemplo, de alquileres? ¿Cómo afecta a la economía, más bien, de la inmobiliaria? Sí, hemos sufrido bajas, sí. Mucha gente te llama y te dice, no vamos a alquilar más. Y después, bueno, venta ni hablar con todo esto del dólar. O sea, no podemos concretar. A su vez no se podía concretar tampoco porque las escribanías no estaban funcionando. Pero a su vez todo este disparate del dólar... No podemos hacer nada porque hoy hablamos de un valor y mañana no sé, como ayer, viste, que pegó un salto terrible. Entonces eso nos complica bastante en el trabajo diario. Bueno, con respecto al centro, entonces, está conformado, me dijiste, por varios profesionales. Bueno, contame más de la función que cumplen y, bueno, me imagino que están arrancando como de nuevo. ¿Cuáles son tal vez las necesidades que ustedes ven ahora a priori, digamos? Mirá, la realidad es que nosotros, como te decía al principio, venimos trabajando hace ya un tiempo, volvimos a retomar las reuniones. Nosotros estábamos haciendo reuniones bastante seguidas, cada 2 semanas, cada 3 semanas, nos reuníamos 2 veces por mes seguro. Siempre los temas a tratar son temas, generalmente, temas que vamos viendo habitualmente cada uno, ¿no? Nosotros planteamos, hacemos una mesa donde vamos, planteamos un par de temas y dejamos algunos temas para la próxima reunión, como en stand-by o para traer alguna inquietud,
y a su vez después sumamos algunos otros. También es importante, ya que ustedes se acercan a nosotros para charlar un poco, también es importante decirle a la ciudadanía en este tiempo que estamos transcurriendo, siempre el profesional tiene un respaldo en el cual uno estudia la ley, ve qué tiene que hacer, cómo respaldar al cliente, tanto al comprador, al vendedor, tanto al inquilino como al propietario. Entonces siempre es bueno aconsejarle al ciudadano que se acerque a la inmobiliaria, que consulte a la inmobiliaria, que venga al profesional, porque nosotros después muchas veces, la verdad, nos pasa a todos, no nos pasa a uno solo, nos pasa a todos. Nosotros después recibimos en la inmobiliaria a una persona que viene a hacernos una pregunta o viene con alguna consulta sobre algo que le sucedió por no consultar a un profesional, por ir erróneamente a consultar a otra persona o hacer algo sin consultar al profesional. Siempre yo le digo, nosotros por ahí, uno cuando es profesional y está trabajando en algo, siempre se remite a lo que dice la ley, va, consulta, si algo no sabe, porque la verdad, por ahí hay cosas que por ahí no son de funcionamiento habitual, pero uno va, consulta, ve, lee, consulta a otro profesional, llama a otro profesional. Entonces es importante que el ciudadano tenga eso en cuenta, consultar a un profesional, ver a un profesional, y estar avalado por un profesional. Eso es siempre nosotros como centro lo recalcamos, eso. Sí, sobre todo uno entiende que es como que les tiene un poco de miedo, pareciera a veces, ¿no? Como que hay un sector que dice, no, prefiero que no, porque a veces está esa teoría, vamos a ser realistas, de que no, va a ser más caro, me van a cobrar más, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad esto también que dicen ustedes, ¿no? Que el después puede ser más caro todavía. Uno o sea, trata de capacitarse y a uno por ahí lo que le duele también un poco es que la gente elija a una persona que no es profesional pensando por ahí que le va a salir un poco más barato, se va a ahorrar, y la verdad es que no. O sea, después se encuentra con problemas legales o por ahí iba a comprar algo que pensaba que estaba bien y la realidad era que no estaba. Entonces uno se siente respaldado yendo a un profesional. Eso es lo que tratamos también del centro, es de tratar de hacerle entender a la gente que no trate con gente que no se dedica a lo nuestro. Más allá de eso, nosotros pagamos una matrícula, tenemos un local, algunos alquilamos, algunos tenemos, o sea, tenemos una infraestructura que el vecino se dé cuenta que trate de venir a la inmobiliaria, no que trabaje con gente que no se dedica, o sea, que se dedica, pero no legalmente. Sí, sí, sobre todo es importante esto, ¿no? De terminar con esa especie de hielo que hay a veces entre la gente que quiere alquilar y que cree que lo puede hacer de una manera más económica por otros medios. Bueno, señores, si algo quieren agregar o decir o comunicar a la comunidad, lo pueden hacer. De cualquier forma, yo les agradezco por este espacio. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse. Y lo que te decía, nosotros como centro seguimos trabajando, seguimos consultándonos todo el tiempo y para por lo menos llegar a la ciudadanía a que evacúe todas sus necesidades. Y nosotros también interactuamos entre profesionales, cuando alguien no tiene una propiedad consulta al otro, entonces siempre estamos comunicados entre nosotros. Eso es importante para nosotros, siempre lo ponemos sobre la mesa, siempre lo hablamos, siempre tratamos de abocar por eso. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y buen día.